Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en un nuevo unboxing del regalito que me he comprado. La verdad es que tenía ganas de cambiar lo que es el volante y aquí tenemos el nuevo volante que voy a utilizar ahora para ganarle su membrillo en el Fórmula 1. Aquí vamos, ya he visto un poquito lo que son los plastiquillos de los lados, porque si no sabemos que siempre nos peleamos con ellos. Y vamos a ver. Para recordar que es el volante, bueno, aquí tenemos las instrucciones. Ya lo estáis viendo aquí, es el volante del T500 RS de Tourmaster, el oficial de Gran Turismo 6, y la verdad es que es una pasada. Aquí vemos cómo trae el soporte. El soporte para el volante, para fijarlo el volante a lo que sería la mesa. Aquí encima. Vamos a poner por aquí, a ver si queda bien. Aquí nos traería esto, es la petaca, que parece la del portátil, la alimentación del volante. Esto es el cable de alimentación, una pedazo de petaca. Comparado con las del las que llevan los GTs, la verdad es que son muy grandes. Aquí nos traen dos llavecitas, supongo que serán para ir cambiando algunas piececitas o algo. Como también será esto del tema de los pedales. Seguimos abriendo. Ahí va. Bueno, aquí ya tenemos lo importante. Por una banda, el volante, lo vamos a dejar aquí. Ahora mismo. Vamos a sacarlo todo y ahora lo vemos bien, detalladamente. Y los pedales, que pesan una jarta y media. Vamos a dejarlo aquí. Y aquí tenemos lo que serían los pedales. Pesan bastante los pedales y tendríamos el volante. Hay mucha gente que se quejaba de lo grande que es el volante con respecto a los Logitech y todo eso, y según estaba mirando tampoco hay tanta diferencia, más o menos son igual de grandes. Eso sí, las levas son enormes. Un poco de pega de lo que le veo es muy poco espacio a la hora de meter los dedos por aquí, pero bueno, con un toquecito de nada ya lo subes bien. Pues aquí tenemos lo que es el volante, los pedales. Los pedales ahora mismo pues irán flojitos, supongo que tendrán... Hostia, el freno. Freno bastante duro, acelerador bastante suave. Tenemos dos posiciones, que es la de Fórmula 1 y luego tenemos la de GT. Será en esta posición. No que pille los cables, no vaya a ser que me los cargue. Tenemos estas dos posiciones, que bueno, cambiando la plancha esta, la ponemos aquí y queda en el aire como si fueran un GT. La conexión que trae parece una roseta. Mira si lo puedes acercarte. Me está ayudando mi madre, por cierto, un beso a mamá. La tiene aquí, la roseta, que parece mucho a la de un... a la de un teléfono. Esta vez ves por aquí cómo tiene aquí lo de los pedales y la alimentación. Un volante, la verdad, que tiene muy buenos detalles. Oiga, esto viene por aquí. Tendré que verlo como es en lo que es la, ya funcionando con todo así en marcha, la dureza. La verdad que los detalles son muy buenos. Está muy bien acabado. La verdad que el dinero que vale, lo merece, la verdad que todos los detalles, todo de metal, muy buen acabado, una resistencia muy buena. La verdad que es una buena opción si tienes el dinero para poder comprártelo. La verdad que está muy bien. Y nada, ya nos queda solo probarlo, ya lo probaré en casa con esto, a ver qué tal funciona, y en otras ocasiones ya iré comentando lo que me está pareciendo el volante en sí. A primera vista me está pareciendo una pasada, una calidad brutal,
brutal en materiales, en acabados, todo. La verdad es que me parece muy, 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 muy bueno. Así que nada, espero que os guste este unboxing. Normalmente no lo suelo hacer, ya lo sabéis, pero bueno, esto merecía un pequeño aparte en lo que es el canal. Y nada, sobre todo eso es lo que trae, porque nunca, nunca la gente se hace un unboxing, muestra lo que tiene, lo que viene en la caja y todo eso, pero no muestra en sí esto, que me parece a mí que es lo más importante, ¿no? El saber qué carajo te viene con el volante. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!